Esta es la historia de María de la Cruz, una adulta mayor que padece de cáncer en su rostro, una mujer que vive sola y no cuenta con el apoyo y respaldo de ningún miembro de su familia. Hoy ella fue sorprendida por parte de la Policía Nacional con ayudas para su vivienda. Continuamos con esta labor de llegar a la población en situación de vulnerabilidad. El día de hoy, pues lo prometido es deuda. La señora María de la Cruz, una adulta mayor, quien lamentablemente vive solita, con una enfermedad en su rostro, un cáncer, en unas condiciones de verdad lamentables. Entonces nos encontramos con una líder del sector que de una u otra forma ha hecho visible las necesidades de esta señora. Líder del sector en el cual vive la afectada habla acerca de las condiciones de vivienda y quien ha sido voz de aliento y ayuda para lograr conseguir aportes para estas personas en caso de vulnerabilidad. Y aquí agradeciéndole a la Policía Nacional y a Colchones del Oriente por las ayudas que hemos recibido para doña María de la Cruz García, que es una abuelita de 82 años, quien ha estado recibiendo la solidaridad de la comunidad barranqueña. La Policía Nacional contó con el aporte de un empresario de la ciudad, quien donó el colchón y una almohada para contribuir al bienestar de esta mujer desamparada. Agradecer a los empresarios, en especial a Colchones del Oriente, porque el día de hoy logramos beneficiar a doña María de la Cruz con un colchón y una almohada. Así mismo traímos una bolsita de la canasta familiar, pues la verdad es una adulta mayor desamparada, que de otra forma vive a la merced de los vecinos, de esas buenas personas solidarias. Entonces, mil y mil gracias a todas las personas que se vinculan a estas nobles causas. Continuamos pues llevando un granito de esperanza a todas esas personas en situación de vulnerabilidad. Mil y mil gracias. Continúan estas ayudas, estos aportes para las personas vulnerables de diferentes sectores de la ciudad.